Ay, hijo de puta. Hey everybody, good evening. Good evening, teacher. Hello, how are you? Hello, hello. Hello. Hello, how was your day? ¿Cómo estuvo su día? How was your day? More or less. Good. Kind of, okay. So good, bad, not so good. Very good, teacher. Very good. Okay, that's all right. That's really nice. What about the rest, guys? ¿Cómo estuvo su día? More or less. Okay. So, okay, what's kind of more, or, okay, kind of. So, más o menos, right? Kind of. Yes. All right. So, thanks, everybody. Gracias por conectarse. Thank you for being on time, all right? I'm really, like, happy to see you one more day. Today is session number 12, okay? De 20, solo nos faltan 8 and we are done. And we got like a couple of topics for today, okay? And solamente la consultita. Chicos, todos mandaron ya los documentos. ¿Alguien me le falta enviarlos? ¿Todos siguen el próximo módulo? Yes, teacher, ya estuvo. Go, go, vamos. Yes, very nice. What about the rest, guys? ¿Todos lo enviaron? Did everybody send it? ¿O todavía lo están pensando? Like, maybe. No, teacher. ¿Ya lo enviaron? No, no, teacher. Yo no creo que pueda. No, don't tell me that. Why not? Sure. Hola. Porque tengo que iniciar las clases ya casi. Wow. Entonces ya no me da el tiempo. Oh, I understand. Yes. A question. Yeah, tell me. Sería. Hola. Dígame, Norberto. Yes, I can hear este, you. El correo sería inglés online. Sí, del mismo correo donde les mandaron la info. Uh-huh. Porque a mí me parece a Jimmy Martínez.
Jimmy Martínez es el compañero de administración. Se lo puede mandar a él, no hay problema. ¿Y esa información la enviamos nosotros o lo hace Recursos Humanos? A veces, por lo general hace Recursos Humanos, pero a veces, depende de su empresa, tienen que estar como pushing, digamos. A veces ustedes tienen que hacer todo el proceso. Todo depende de su empresa. Hay empresas que les van a decir, no te preocupes, ok, so yo hago todo. And that's perfect, ok. Pero a veces, you know, como empleados nos toca hacer como un poquito de, mire, ya mando la documentación, mire, you know, quiero seguir, ¿verdad? Entonces solamente es que estemos pendientes. Si su empresa ya la mandó, no hay ningún problema. Even better. Es super, que super nice. Yo el día de viernes consulté porque de hecho yo ese día me vine de vacaciones. Entonces, qué genial. Me dijeron que ellos lo iban a hacer hasta un máximo hasta el día 10. Entonces, Okay. Sí, solamente quizás mándales un mensajito, ¿verdad? Confirmando que ya lo enviaron. So, pretty much okay. That's it. Mm-hmm. Pero sí, si la empresa lo hace, so you're good. Mm-hmm. Yes. Okidoki. Okay, everybody. So, I'm going to get started. Vamos a dar inicio, como siempre lo hacemos, con nuestra attendance of the day. Así que, give me one second here. Vamos, let me go over attendance. So, me ayudan, please, con un present, con un here, si escuchan su nombre. My first person is Ana Carranza. Present, teacher. Thank you, Ana. Brenda Alfaro. Brian. El Brian. Present. Okay, Cindy. El Brian. Cindy todavía no está aquí. Danny. Present, Danny, teacher. Danny, thank you. Daisy. Lorena. Present. Thank you, Daisy. Hello, nice to see you. Gabriela Alejandra. Giovanni Enrique. Ah, no ha venido Giovanni. Hansel Benjamin. Jacqueline Melissa. Jackie. Present, teacher. Thank you, Jacqueline. Jocelyn Lisbeth. Por ahí vi a Jocelyn. Present, teacher. Yes, thank you. And let me see. A vino Brenda. Jocelyn is there. Brenda, you there? Hi, teacher. Yes, hello, Brenda. Thank you. José Norberto. Present, teacher. Thank you. Hay una película que creo que se llama Norbert. So, me recuerda your name. Marvin Alexander. Not here. René, ¿a dónde dejó a Marvin? Tráigaselo. ¿Cómo salió temprano? A ver qué se ha hecho. No, ya puso que, ah, it's right there. So, ahorita se cae. Ok, Miriam Claribel. I am here, teacher. Thank you so much. Moses, creo que por ahí vi a Moses tempranito. Present. Moses. Yes, thank you. Patricia. I'm present, teacher. Thank you. Renee. Present. Thank present. You. Sandra, not here yet. Déjeme ver. All right. So I got Giovanni. So Giovanni, creo que está por acá, right? Present, teacher. Thank you so much. Marvin también creo que ya vino. Marvin, are you here? Are you present? Ready? Thank you so much. And Cindy, do you see Cindy? Not yet. Ingrid? No, right? Ingrid's not here. And Sandra? Not yet. Okay, no worries. Okay, guys. So thank you so much for joining. Gracias por acompañarnos live one more day. All right. To our session, vamos a dar inicio a la clase número 12, all right? Ya nos faltan poco, chicos, así que you are doing super, super good. Vamos a seguir trabajando con presente simple con el tema de ayer que eran preguntas. We will continue working with questions. Pero before working with questions, I got a little something for you. And this is like a little game. Vamos a jugar, you know, a little game. So necesito like everybody get ready for this. Es bastante fácil. It's kind of easy, okay? Van a tener que like look find something, all right? Van a encontrar algo. You're gonna find something. It says look around your house. So vean todo lo que tienen alrededor, okay? Look around your house and show to the camera,
okay? Y van a mostrar algo a la cámara. You're gonna show to the camera lo que vaya pasando, okay? All right? Entonces les voy a mostrar lo primero. So tienen como que levantarse, okay? O si lo tienen a la mano, pues muchísimo mejor, right? And show to the camera algo que vean. Please, el primero que lo tenga, say here, you know, or say your name para que todos escuchemos, all right? And we can count you. Y vamos a acumular puntos. No hay premios, no hay puntos. You know? Pero it's like, it's just fun, okay? It's just fun. Yo sé que algunos están como aburridos, estresados del trabajo and everything. Así que let's make it fun, okay? So, get ready. Tal vez se van a tener que levantar like pretty quick, pero busquen algo cerquita, right? Así que I'm gonna show you the first. The first one is this. Find something red. Yes, everybody, find something red. Vayan a buscar algo rojo. Ay. Red. Pencil. But you gotta show it to the camera. La camisa. Yes, yes, Patricia. Yes. Okay, deben de mostrárselo a la cámara. Escuché a somebody else, but you gotta show it to the camera. My Patricia, notion. My notebook. Book, my okay. Notebook. Teacher. Okay. Yes, yes, good. So tienen que decirlo, right? You have to say your name first para que sepamos that you got it first. Yes, Brenda, you got it. Okay. Es solo para el primero. El punto es solo para el primero. So Patricia, you got one. Okay, next one. Ready, guys? Ready, ready? Digan su nombre para poder, porque se escuchan varias voces, right? So say your name. Okay, like Patricia. Y para que podamos ver qué tienen, all right? Next one. ¿Listos? Ready? Yes. Right. Yes, kind right. Of. Okay, okay. One, two, three, go. Uy. Some keys. Everybody, get your keys. Marvin. Marvin. Hey, yes, Marvin. Okay, okay. ¿A dónde están, Marvin? No las veo. I don't see your keys. Ah, okay. Esas son llaves. No. No, keys. Keys. Okay, so I see Daisy's keys. I see Brenda's keys as well. ¿Quién fue el primero? Who was the first? Jocelyn. Jocelyn Lisbeth. Jocelyn. Okay, vamos algo. I'm gonna voy a detener la presentación para que las podamos ver. No. Una llave de carro. Me hizo hasta el carro. Eso es una range. Okay, that's nice, pero eso se llama. Ah, okay, tiene okay. Un nombre un poquito diferente, right? Nice, okay. I like it. I like it. Eso es una range. Es una llave, pero de carro, right? That's a range. Okay. Okay. Vaya, digamos que no hay punto, right? So, Patricia got only one. Vamos con el siguiente. Let's go with the next guys. I want you to bring. Okay, I want you to bring something color green. Green. Yo, teacher, book. Almohada. Yes, yes. Jocelyn no, got it. Jocelyn got it. Okay, Jocelyn. Okay, okay. ¿Qué es eso, Norberto? Jocelyn, like ya le pasaron la lista, creo yo. Yes, I see Brenda as well. I see Daisy with a pillow. Oh, okay, cool. No, nadie ha visto la lista. Nobody has seen the list. Okay. No se nota, pero la camisa es verde. Pero tenía que mostrarla. You had to show it. Okay, next. So one point for Patricia, one point for Jocelyn, okay? Ayúdenme a ver el siguiente. Okay, everybody, next. I want you to show something to eat. Something to eat. Algo de comer. Something to eat. Whatever. Something to eat. Teacher. Marvin, what's that? Coffee. Jocelyn, coffee. What's that? Teacher. Coffee. I saw okay. Marvin, Jocelyn, and Daisy. Marvin, oh, what is that? ¿Qué era eso? What is that? A guava. Okay. Who? I know, but Jocelyn, to eat. It's a drink. Jocelyn, what is that? An orange. How do you say bread? Bread. Okay, bread. Brenda, what do you have? Yum, yum. Brenda, what is that? I saw a bag. Guava. Guava. Danny has an audio. Cereal. Okay, Daisy, what's that? Oh, Kellogg's for dinner. Bread. Daisy, what do you have? Vi que tenía algo, but I didn't. Bread. Okay. Bread. Bread. So Jocelyn has bread. Brenda has cornflake. Okay, flake. And Daisy, what do you have?
I see a bag. Tampoco que reciban la clase a la par de la cocina, pues. Okay, el del desayuno. Okay, that's all right. So I have to go with Jocelyn because she got the bread first. Guys, remember, díganme primero porque a veces en la cámara es como un poquito like lenta. So tell me like your name, okay, para que de una sola vez podamos ver. Okay, next. I want you to show one picture. I want you to show one picture. One picture. Say your name. No, but one picture. Like a picture. Okay. I saw Jacqueline. I saw Jacqueline, and then I saw Brian, and then I saw Brenda. Okay. Jacqueline, what's that? A family picture? Yeah. Oh, that's your baby. Okay. I saw Jacqueline first. Okay. That's okay. Say your name. Say your name so we can look at it. All right. Jocelyn, ya le good. Pasaron la lista, ya vi. No, wait. Okay, wait. I'll go with it. Jocelyn tiene dos puntos, guys. So Jocelyn's got 2 points. Next, solo faltan un par más. Okay, let's go with next. I want you to show to the camera a pillow, una almohada, un cojín, a pillow. Between Brenda and Jacqueline. I don't know who did it first. Anna, I see yours now. Okay, I'll go with Brenda. Okay, I think I saw Brenda's first. I like yours, Jacqueline. What is that? It's like, oh, it's a teddy. Super cool. Okay, Daisy also. I see Daisy's. All right. Boys, Norberto, no points at all. Come on, Norbert. Okay, let's go with next. I want you to show, and I think this is the last. I want you to show something color silver. Silver color. Silver. Teacher. Yes! Patricia, are you ready? Brian, what is that, Brian? Okay. I don't know. Yeah, it's a little bag. Okay, yes, that's something silver. So creo que hay un empate entre Jocelyn and Patricia. Ya tengo una lista ella. Tengo la lista, yes. Okay, vamos al desempate later on. Very good job, everybody. No saben que mi secreto es que en otra vida soy Flash. Ya lo tenía la like, super ready. Okay. Thank you guys. That was very nice. That was really, really good. And I like it. You are super quick. Okay. All right. So let's go ahead with the following thing that we got for today. Give me 1 second. Les muestro mi pantalla. I'm going to be showing my screen. Okay. So this is what we got. All right. So something silver. This is the one. Okay, everybody. So vamos a trabajar un poquito with some vocabulary. Here tenemos personas de diferentes departamentos. Así que describe the different departments in your workplace and what they do. Vamos a ver un poquito de estos departamentos. So we have production, okay. We have research and development. Purchasing, what is the meaning of purchasing? ¿Alguien sabe? Anybody? The purchasing department? ¿Alguien trabaja con purchase? Creo que Sandra, but Sandra, are you here? Are you with us? Sandra. I don't think she's here. Okay, anybody purchasing? No. Purchasing es el departamento de compras, all right? So, alguien mencionó que trabajaba con compras. So, this is the name of the department, purchasing. We have marketing, yeah? We have human resources management and accounting and finance. So these are the 6 departments, the 6 most common departments in a company. Por lo general, pertenecemos a uno de ellos, right? Maybe we work in administration, we work in human resources or research, okay, etc. So first, vamos a ver cuáles son los departamentos y qué hacen, okay? This one says, listen to your teacher, read the following departments and match them with the activity they perform. So, ¿cuáles son las actividades de estos departamentos? Okay. For example, production. ¿Qué hace el departamento de producción? What do they do?
What do you think? So then we have research and development. So research es investigación. So what does this department do? ¿Qué es lo que hace? All right. Do they control? Yes, Miriam? I think control and supervise the production, workforce, and inventory. Okay. So control and supervise the production. ¿Este sería cuál departamento? Production. Okay. So production, number one. Guys, yes. ¿Están de acuerdo? Do you agree? Number one. Yes. Okay, yes, exactly. Control and supervise the production and workforce and inventory. Yes, very good. Okay, so les voy a dar un par de minutitos. I will give you some minutes para que podamos hacer el matching, okay? So, si hay alguna palabra que sea nueva, please, pueden ir a Google. You can Google the word. Podemos revisarla or pueden utilizar el chat. Si ya la tienen, of course, pueden utilizar el chat también. No hay problema. So, I'll give you like 4 minutes. Hagamos el matching, please. Let's do the matching. Okay, guys, like 2 more minutes. Don't teach it. Okay, perfect. Thank you. Thank you very much. Don't teach it. All right, thank you so much. We got 2. Okay, got, I see Anna's, Brenda's, and Brian's confirmation. Thank you, guys. All right. Thank you so much. All right. Thank you, Jackie. Okie dokie. Okay, everybody. So thank you so much for the confirmation. Revisemos. Let's take a look at what we have right here. Okay.
So the first is production. You said control and supervise the production workforce and inventory. That is okay. Number two, research and development. What do you have in there? Or let's do it this way better. Veamos, like on this side, veamos primero esta parte. Research and identify what customers want and need at the right place. ¿Qué sería esto? Research and identify. Research and development. Oh, number two. Research and development. Very good. Number two, research and development. So investigación y desarrollo. Research and development. Next, recruit, select, and train new employees for the right job in the company. What is this? Human resource management. Very good. Yes. Next, keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. What is this? Accounting and finance. Number six, exactly. Number six, accounting and finance. Next one is number one, production. Next one is develop, design new and improve existing products. What is this? Production. Very good. This is production. And the last but not the least, buy and acquire raw material, production equipment, for the use of the organization. This is? Marketing. Buy. Purchasing. Yes, number three, purchasing. So when you say se trabajo en el departamento de compras, I work in purchasing. That means buy and acquire raw material. ¿Alguna idea que es raw material? Anybody? No. Raw material. This is materia prima. Okay. Raw material. ¿Alguien trabaja con materias primas? Okay. Do you work with raw material? No. Nobody. Okay. So that is the raw material. Okay. Now, guys, the question is, ¿en qué departamento trabajan? What department do you work in? Accounting and finance. Accounting and finance, right? Okay, so like Giovanni as well. And había una contadora más, but I don't know if that was Cindy. Daisy. Yes, it's true. Daisy, you are the third accountant. So that is colega. Accounting and finance. Mm-hmm. You are colleagues. What about the rest? What is your department? How do you call your department? Administration. What is that? Renee, Marvin, Brian, ¿cómo les llaman a su departamento? Inspection area. Ah, the inspection area. Okay, that's all right. Norbert, what about yours? That's administration, right? It's a cashier. Okay, so that would be, I guess, administration, I gotta say. Okay, ¿alguien trabaja en marketing? Nobody works in marketing? In human resources? Not really. Moses, what about you? Merchandising. But is it marketing or purchasing? What do you do? Do you buy? Do you sell? Do you control inventory? No, control inventory, no. Is it purchase? ¿Trabaja como en compras? No. Merchandise. Es como supervisión. Human Resource Management, Soba. Human Resources. I don't think so, right, Moises? It's not Human Resources. So what do you, ¿qué hace? What do you do? Es supervisión de display en los supermercados. Human Resources. Pero no es Human Resources, right? Tiene un poco de recursos humanos, sí. Pero tal vez no management. Tiene marketing también porque es como visibilidad de publicidad, pero no es, no es el foco. Okay, it's kind of marketing, but not in Human Resources. I would say it's kind of the managing area. Es más como management. Utilizaría esto. I would use this one.
porque para mí un supervisor al final viene haciendo las funciones de un manager sometimes. Sí, y de recursos también. Yeah, right. So, suena como un poquito de management. Okay. So, okay. That would be maybe the managing area, not necessarily human resources, sino management in general. Okay. Yeah, okay. Yeah, it sounds like. Si ve algo de like finance and things like those, I will go with management. Okay. Yeah. All right, guys. That's all right. So, now talking a little bit about these areas. We have some exercises for you, okay? El día de ayer veíamos las preguntas con you. Do you, all right? And everything was do you. What do? Where do you work? Okay, etc. Ahora vamos a hacer un poquito de cambio, all right? Vamos a trabajar con third person singular. But antes de eso, before getting into this part, we are going to check a couple of things. Wait, give me 1 second, Miss. Me estoy escuchando. I'm listening to myself. Okay. So let's take a look at what we have right here. Let me see. I got Brenda, please. Brenda, ayúdeme a leer las preguntas. Help me read the question. And Renee, please, help me read the answer. So question and answer. Okay. What does she do on Saturday and Sunday? Oh, sorry, Renee. Creo que está en silencio. I think you're talking, but we cannot hear you. Repeat. She visits other companies and has meetings. Okay, thank you. Where does he go on Tuesday afternoon? He goes to the company head choir. No sé cómo dice. Give me 1 second. Headquarters. Headquarters. Mm-hmm. Como las oficinas centrales. The headquarters. Headquarters. Which department does our Bob supervisor or supervise? Mm-hmm. Our boss supervise the marketing department. What time does Miguel start to work? Miguel starts to work at 9 o'clock. Perfect. Thank you, guys. Thank you so much. Very good pronunciation. So, si se fijan, la pregunta ya no es de ustedes, okay? Estamos hablando de alguien más, all right? Yeah, for this activity, vamos a hacer, we are going to be kind of personal assistant, okay? This is going to be our job, personal assistant, okay? So, si alguna vez, personal assistant. Okay, ¿alguna vez han pensado en ser asistentes personales de alguien famoso, like a famous person? No. Or, si tuvieran la oportunidad, if you get the opportunity. Yes, yes. Okay, ¿de quién quisiera, con quién quisieran trabajar? Adele, okay. Okay. Gal Gadot, all right. Your crush. Yes. Okay. So who would you Brian like con to? Farruko. With Farruko. Okay. Farruko. Okay, that's all right. So everybody, you will be personal assistant, okay? Pensamos un poquito en quién sería la persona, all right? Y cuáles serían las actividades that this person would be doing. Vamos a preguntarle al compañero, all right? You are going to be asking your classmates questions about your boss activities, okay? So, it says here, what does she do on Saturday and Sunday? So, por ejemplo, puede ser de, ¿alguna vez han escuchado de Bezos? Or Bezos, wait. What is the name of this guy? Give me 1 second. Do you know the owner of Amazon? Oh. No. Bezos or Bezos? No. Okay, Bezos. Give me 1 second. Let me investigate. No. Amazon owner. Hold on. This is Jeff Bezos. Yes. Okay. ¿Alguien escuchado de Jeff Bezos? No, teacher. Okay. Jeff Bezos. Let me see. Yeah. Jeff Bezos, let me tell you, es la persona más rica, okay?
He is the richest person in the world. All right. Él es el dueño de Amazon. Okay. So, ya no es Bill Gates or anybody else, but it's Jeff Bezos. All right. So, imagine, for example, imagínense que fueran personal assistant of Jeff Bezos. All right. Y la primera pregunta, for example, can be, what does, all right, Jeff do during, I don't know, during, on vacation. Okay, what does he do on vacation? So, this is the richest person on the world. ¿Qué creen que hace? Okay, vamos a inventar un poquito. So, what does he do on vacation? What do you think? Help me, guys. Be creative. This is a different country. Okay, so, oh, okay. This is a different country. Yes, okay. So, como yo soy la asistente, oh, my boss, okay. My boss visits, okay, different countries. For example, like Cuba. Cuba. Dubai. Mm-hmm. Las Vegas. El Salvador. El Salvador. Okay, so I pago now. Actually, yes, so he visited different places. Let me change it here. So vamos a inventar un poquito. We are going to like be super creative. Okay, and like Cuba, Dubai, Las Vegas, El Salvador, etc. Okay, so let's take a look at the equation. ¿Cómo hago la pregunta con tercera persona? Super easy. Lo mismo que ayer. If you take a look, what does Jeff do on vacation? Tenemos WH. ¿Qué sería lo siguiente que tenemos? Do. El auxiliar. Do or does, cualquiera de los dos. Mm-hmm. Then, la persona de quién estoy hablando, the subject. Acá falta una U, pero you got it. Y luego un verbo. ¿Qué pasa con este verbo? No lo vamos a cambiar, no le voy a agregar acá S ni ES porque llevo el does acá, ¿ok? No lo necesito. Entonces le quito. What does Jeff do on vacation? All right. So, of course, vamos a hablar de una persona que se viva, right? Because remember, you are going to be personal assistant of this person. Le pueden preguntar a dónde vive. ¿Cómo le puedo preguntar a dónde vive Jeff? ¿A dónde vive? What does... Where does he live? Como es positiva, le agrego S. He lives in. ¿A dónde vive, guys? Where does he live? Inventa su lugar. Make it up. París. Okay. He lives in Paris. Mm-hmm. And so we go on, all right? So uno de ustedes puede escoger who is going to ask the question and the other person, de quién va a ser el asistente, okay? So, pueden inventárselo, no es necesario que sepan, you can make things up, okay? So, Brian, creo que quería hablar de Maluma o de Farruko, I'm not sure. So, make it up, okay? That's okay, no. That's okay, make it up. Preguntas cómo... Tenía que ser el Brian. Preguntas cómo vamos a estructurar. Yes, you can talk about Kim Flip, that's okay. I mean, qué alguien vergüenza. Real, so that's totally fine. ¿Dudas cómo hacer las preguntas? Kind no, of, teacher. Not much. Okay, that's all right. So, vamos a trabajar en parejas. We are going to be working in pairs para que tengamos más oportunidades de trabajar. So, los invito. Ahorita tenemos 10, 15 minutitos, 10, 15 minutes para crear la conversación and everybody will be presenting. Así que, let's go, everybody.
escucha el disparo que mató a Ashley Davis, una de las cinco personas que murieron durante la violencia. Vaya, tenemos que preguntar. What does John Biden do? De seguridad por horas, ambos lados hablaron sobre la legalidad del juicio político. Uno de los abogados de Trump dijo que su cliente no puede ser condenado porque ya no es presidente. Acusó a los demócratas de hacer politiquería. Varios demócratas dicen que Trump es culpable. ¿Qué hace en Cherover? ¿A dónde? ¿Digo usted? ¿Alguna? Este domingo, porque ya el 28 ya no va a ir. Porque si ponemos. Ay, no, perdón. Los republicanos están bajo presión. Para condenar a Trump se necesitan dos tercios de los votos. Ay, no, que hay visitas, sí, gran bulla. ¿Cómo sería? Gobernar. Ajá, quiero ver. Gobernar. Gobernar se dice, tiche. Hi, what is the question? Aquí está. No, but, pero yo solo voy pasando. Pasando iba. What is the question? Vaya. Queremos hablar de John Biden. Okay. I like it. Entonces, y la pregunta sería, what does John Biden do? Okay. Entonces la respuesta sería gobernar the country. There are a lot of ways. La primera y la más sencilla podría ser he is the president of USA, right? That is one. Podríamos decir también he rules USA. He rules USA. That can be another way. La más fácil sí sería he is the president. He is the president of USA. He's the president. Where does he live? Where does he live? Yes, agregamosle siempre la S, right? He lives. Sí, se agregaría aunque lleve does. En la pregunta no, pero en la respuesta sí. He lives. He lives in, I think, the White House. En la Casa Blanca, I believe. Casa Blanca. House. ¿Cómo? Dos. Dos. Ajá. Dos, de dos. ¿Cómo te la pregunta? Dos. What time does it así es, va? It at night. Como quiero comer Bukele en la noche. No kidding. Quedaron juntos. Sin querer queriendo, you know. Yes. Are you talking about Bukele? Yo quería decir presidente, pero René le puso el nombre. But it's okay. Yeah, you can say the president of El Salvador, or Bukele. That's okay. That's all right. Yes. Y ahí la respuesta sería. My boss. De 8 o'clock. Bien. Porque es la noche. Sí, bueno. ¿Ah? Así sería, ¿no? Sí. Y ahora démosle la otra. Espérame, búsquele it. It, así sería. ¿Cómo? No. Es que solo le agregas la S. Búsquele it. It. Ajá. Ah, espérate, cuidado. Yuca, boba.
It's 8 o'clock. Ah, la otra. Pero ¿cómo le pones on clock? At clock, at night. Porque es de noche. At, si fuera en el día sería... Una, y no, no me acuerdo. 8 en la noche. It's 8 at night, bravo. 8 at night. Y podemos hacer esa, va. La de la que estaba aquí, ¿verdad? Es la de what does he do on Saturday? Ah, pero ahí está. ¿Cuál departamento trabaja nuestro supervisor, mam, nuestro jefe? Entonces ahí sería para poner eso. Sería which. Vamos a poner eso. Which. Department. La persona que estamos hablando sería. ¿Por qué estamos hablando de esa persona? Como está, no es que como va el asistente, tiene que como poner las notas de lo que él hace, a dónde va. Entonces estamos poniendo las notas de lo que él hace. Va, él viaja a diferentes, entonces sería, ¿a qué? Ah, entonces what time sería aquí. What time does meetings? Does, ¿a qué horas él tiene reuniones? Él tiene la reunión. ¿A qué horas? What time does he? ¿A qué hora él have? Sería what time? He have. Porque detener. What time does have meeting sería? ¿A qué hora se tiene? Así does... meeting. Pero ¿cómo podemos poner que él usualmente, mejor pongámosle, usualmente tiene las reuniones ¿A qué hora tiene reuniones? No, porque ahí le preguntamos, ¿a qué hora él tiene reuniones? Él tiene las reuniones a las 8, every day, cada día. What time does he meet? Él tiene meetings. Ahí le podemos poner la respuesta 8. Que usualmente las tiene, para no poner como una hora fija. O sí, le ponemos como una hora fija. No, le podemos poner él tiene las reuniones a las 8. El lunes. No sé, ahí no sé si es what time o el how, fíjate. Pero vamos a preguntar. ¿Cuánto? ¿Qué tiempo? Ajá. How time. No. Es what time, fíjate. Porque aquí si tú ves, en unas dice, what time do you arrive at work? Y what time does the marketing start? Entonces es what. Mm-hmm. Sí, podría ser, pero bueno, yo lo voy a preguntar a la Miss porque sí, quiero saber si es el what time o el how. What time do you work? With Chris, ok, ¿desde hace cuánto trabajas con Chris? Puedo decirte que desde... Hello.
Miss, hello. Hi. I have a question. Yeah, I heard you got a question aquí. For me. Yeah, quiero tell me. Quiero aprender un tipo de pregunta. Dígame, estoy dígame. Segura. Okay, go, go, go. How do you say, ¿cuánto tiempo tienes de trabajar con él? Oh, porque estamos okay. hablando de... Con Chris. Okay. Ajá, estamos hablando de Chris Martin. ¿Has escuchado de la banda de Coldplay, Miss? Coldplay, yes, but yes. The singers, I'm not sure. Okay, so, vamos a, la pregunta es más elaborada. How long have you worked? How long? Oh. Sí, yo no sabía si era how or what time, pero no sé cuál. How long, es por cuánto tiempo. How long have you worked with? How long have you worked with? En el nombre de la persona, right? With Chris. How long have you worked? Yeah, de hecho se pueden hacer más preguntas. ¿Cuánto tiempo has hecho esto? How long have you studied? How long have you been married? Perfect, teacher, thanks. Pues tú me contestas, Y para decirle, Miss, que desde... Veamos, desde hace 5 años, podría decir. Desde hace 5 años. ¿Puede responder de forma corta? Four or five years. Oh, okay. 4 or 5 years. Uh-huh. Y si quiere decir science, como desde, no, teacher. Se puede, pero si usamos since, okay. Me tendría que decir cuándo comenzó. Por ejemplo, desde 2015, 2016. Since 2016. Since 2016. Okay. Pero me tendría que decir since. Primero cuándo, en qué momento comenzó. Yes. Que sería otro tipo okay. de pregunta, ¿verdad? No necesariamente. No. La pregunta es la misma, pero son como dos formas de decirlo. Por ejemplo, 5 años es como lo mismo de 2016. Okay. Dos formas diferentes. Bye. Thank you, Miss. Ya sé, es tan... preguntar como... como de dónde has ido, como de gira con él, sería como de gira. Increíble. Pongamos con quién vive. Va entonces con quién vive. Sería entonces, what do you good. What does do you live? No sería good al principio. Good. Ah, sí. Good es cierto. Good as. Porque es con quién, ¿verdad? Ajá. Good as he live. Respuesta. He lives with, ¿cómo se llama la esposa de este tipo? With his wife, pongamos. No, with, he lives with. Wife. No, pero sería he lives. He lives with Antonella Rocuso. With Antonella. Ajá. Y sus hijos. Ajá. No sé cómo es sus hijos. His, creo. En sus hijos. En his. Hey there. Como son los hijos de ambos, right? Podemos usar la palabra there and their children. Como sus okay, hijos. Okay, teacher. And their children. Their children. No estaba escuchando la teacher, qué pena.
No, yo siempre solo voy pasando, you know, from one to the other. Por si necesitan like some help o algo, I'm right there. But no worries. You can continue. Thank you, teacher. You are welcome. Bye, entonces he live with Antonella and their children. Yeah. Okay. Hagamos una con why. Con why. Ajá. Why es por qué, ¿verdad? Porque Lionel Messi es el mejor jugador del mundo. But it has to be related to them. ¿A quién escogieron? Ah, no, se escogieron a Leonel. Okay. Yeah. So why? I don't know. No se me ocurre nada. Why is he the best soccer player? Okay, maybe. Me divertí con eso, teacher. Okay. Yeah, so why? I don't know. ¿Todavía juega en el Barcelona? Yes, todavía. Why? I don't know. Any idea? Why does he continue? Why does he play in Barcelona? I have to say. No sé, algo así. I don't know. Why does he continue? Why does he continue in Barcelona? Yeah, I would go with something like that. Okay. Chicos, tenemos como dos minutitos más. So you can start practicing the conversation, okay? Okay, teacher. Teacher, I had a question. ¿Cómo es la pregunta o cómo es la frase que usted dijo como trabajar para alguien? Pero es que dijo la frase y no trabajar la... Trabajar para alguien. Así como auxiliar o algo así dijo o no. Es que usted escribió algo y dijo, ¿sabe qué significa eso? Y era como ser... Es que no recuerdo muy bien. I can't remember either. Como fue como... Trabajar para alguien. ¿Ser un empleado? Asistir a alguien también. Pero era como ser asistente, pero en inglés. Like personal assistant. Ah, ok. La palabra que está en el chat, like personal assistant, no sé si a eso se refiere. Ah, sí, está. ¿Cómo inicio, digamos, si yo digo, yo soy personal assistant de X persona? That's a very good question. Let me share my screen so everybody can have visibility. Okay. So you can do something like, oh, what do you do, right? What do you do? So I am the personal assistant
personal assistant of. So this is one way. I am the personal assistant of. You can say I work as a personal assistant. Okay. Assistant. Works. Okay. Or I am personal assistant. So hay varias formas de decirlo, no es solo una, right? So this is like this, you have three different ways. I am the personal assistant of Mark Anthony, for example. I work as a personal assistant for Mark Anthony. Okay, you can use the word for. Or I am Mark Anthony's personal assistant. So hay tres formas diferentes de decirlo. Well, de hecho hay más, but we can work with them. Mm-hmm. Gracias. You are totally welcome. No problem. Okie dokie. Okay, everybody, ¿todos terminaron? Or like avanzaron un poquito? Yes. No. Yes, yes, yes. Yes. So, in that case, I would like to have some volunteers, right? I want to listen to everybody, guys. So, tiene una conversación super nice. I want to listen to everybody. So, I'm going to select the first y ustedes seleccionan el siguiente. So, my first person, la primera persona que me aparece acá is Moises. Okay, thank you, Moises. You are the first person here. Qué coincidencia. ¿Quién es su pareja, Moises? Brian. Oh, okay, okay. Thank you, guys. So you are the chosen one. Okay, very good. Y piensen quién es la siguiente persona, right? So, Moses Brand, go ahead. The okay. microphone is yours. What do you do, Brian? Hi, Moses. I am personal assistant of Donald Trump. Okay. Where do you have business, Donald Trump? Okay, he has companies in Manhattan, in New York. He has often in different parts of the world. Okay, where does he live? He lives in United States. Fine. How many children does Donald Trump have? Oh, he has 5 children. Okay, where does Donald Trump go on vacation? He visits the beach of Cancun. He life beach of Cancun. That's very good. Very good. That's it? That's it. Perfect. Thank you, guys. That was That's very it. Nice. That's it. Okay. Very good. I like it. Very good fluency. Very easy to understand and very clear. Super good job. Thanks. Just a little something I have to mention. All right. Just a little something, and it's related to this verb, okay? Live. Cuando hablamos de vivir, okay, I say I live. I live, como live, right? Así se escucha, I live. I live in San Salvador, I live in Santa Ana. Live tiene otra pronunciación, que es live. Pero este live significa en vivo, okay? Live. So cuando ustedes escuchen esta palabra como live, okay? Es en vivo. Okay. So this is like the difference, okay? I live, cuando se escucha como live, es de vivir, okay? So this is vivir. I live in San Salvador, I live in USA, I live in Cuba, etc. So live. Y sería like I live in. Y el siguiente, live, okay? Es en vivo. Por ejemplo, the concert is live. The concert is live, como el concierto está en vivo. Lo demás, super good job, guys. I like it. That was very, very nice. Only a little pronunciation with this. Thank you. Thanks. So, Moses, you go with next. ¿Quién es el siguiente? Who is next? Quiero ver. Marvin. Giovanni. Giovanni, very good. So Giovanni and Brenda, I believe. Yeah, right? Yes, Giovanni and Brenda. Guys, go. Classroom, the microphone is yours. Okay, Giovanni, yo te pregunto y tú me respondes. Okay, Brenda. What does Lionel Messi do on Monday and Tuesday? Oh, he plays soccer in the stadium.
Okay. What does he do in his free time? Oh, he visits his family. He loves his family. Okay. Where does Lionel Messi play soccer? He plays in Football Club Barcelona, the best team of the world. Okay. Who does live Lionel Messi? He lives with Antonella and 3 children. Why does he play soccer in the Barcelona? He plays in Barcelona because he is the best player in history. Okay, thank you, Giovanni. Thank you. Thank Yay! You. That was super good. Thank you. That was nice, guys. I like it, okay? With the exception that Barcelona is the best team in the world. No, that was okay. That was okay. I like it. I like it. Very good use of grammar, very good pronunciation. That was super good. Thank you, guys. Very nice job. Giovanni, who's next? Anthony. Anthony. All right. So Danny and Anthony. Brian, I don't understand. FCB. Okay. I don't know. What that is. Okay. Hi, Anna. Anthony, Anna. Who is. Anna. Oh, Anna. Okay. Anna. No, what do you do, Anna? Go, what? Anna. You can do it. You can do it. What do you do? I study English. Como metas en el personaje, right? Ah. ¿Qué quieres decir? Anna, hi Anna. Es que como hoy dijimos Anna. De que íbamos a hablar de Nayib Bukele, ¿verdad? Ah, ok, no problem. Le voy a hacer la pregunta. Va. What does he do on Sunday? He get up at 7 a.m. and then visit his family. Where does he travel? He travel the different countries to the agreement. What time do he have meetings? And he usually had meeting at 9 p.m. Okay. What do you do on Sunday in the afternoon? He goes to the park with his daughter. Where do he live in? He live in Ataco City. Oh, dance. Okay, thank you. That was very nice. I like it. Tell me, super good job. Danny, that was okay. Your questions were really nice. So the president lives in Ataco City? That was interesting. Thank mi vecino, teacher, mi vecino. Oh, excuse me. He's your neighbor. Okay, that's okay. Very good. And Renee and Marvin, I believe, también tenían a Nayib Bukele, right? You also got Nayib Bukele there. Okay, so let's listen to your questions as well. Marvin. Hi, René. Hi, René. Thanks for coming to this interview. Yes. Who is your boss? My boss is Nayib Bukele. Okay, what does Bukele do on vacation? He visits different places, for example, Mexico, Cuba, and United States. Okay. Okay. What time does eat Bukele at night? My boss eats at 10 p.m. What does Bukele do on Saturday and Sunday? He is busy his family
on vacation on the beach Thanks. Okay, that was it. Thank you. That was very good. I like it. You included different questions. Okay, so I guess it's very popular. ¿Alguien más tiene Nayib Bukele también? Does anybody else got him? Falta Jacqueline. Falta Jacqueline. Jacqueline. No, but Jacqueline no tiene. Now, Jacqueline, do you have Nayib Bukele as well? No, she doesn't. She doesn't. No, pero ahora va ella. Jacqueline is next. Okay, Jacqueline, go. Hey, Ingrid, good evening. Gracias por unirse. Thank you so much for joining. No worries. I understand. You can ¿quién es su compañero, Jackie? Who is your partner? Jocelyn. Jocelyn. Okay, okay. Let's go, girls. Yo te voy a hacer las preguntas, Jocelyn. Vaya, está bien. Pregunta. What does John Biden do? He's the president of the United States. Where does he live? He lives in the White House. What does his favorite hobby? He plays golf. Who does he live with? He lives with you, with her family, his family. Finish teacher. Okay, that was nice. So Biden, wow. Okay, okay. Yeah, no, but of Donald Trump. But that was okay. I like it. That was very complete. And I like your pronunciation. Le regaron las esas. Super good job, girls. Guys, ¿cómo sacan emojis en el chat? I see Giovanni and Patricia included emojis. No sabía que se podían poner en el chat. Ni yo, por eso no puedo poner corazón de Barcelona. I have no idea. How did you do that? So, enséñenos cómo poner emojis in the chat, guys. That was Patricia. Me aparece al lado de la tecla de espacio. What? Normal, en el teclado. Yo creo que se tiene que configurar el teclado si es que no les aparece. Pero estás conectada desde el teléfono, de la compu. Ah, pero ya lo he hecho desde la computadora. Oh, Danny did it as well. Okay, okay. Sí, es que si lo hacen, intentalo este, ¿cómo te llamas? El Brian, si lo haces así como en la computadora, así como que tú. Sí, intenté hacer un corazón y no viste qué veo. Very interesting. Ajá. To be honest with you, no sabía que se podían poner emojis, pero veo que Miriam, Barbie, and everybody is writing emojis. Okay. No se puede. Brian, pero nosotros sí entendemos que quisiste poner el corazón. At the end of the class, I'll try to look for it. Okay, guys, me faltan algunos. I'm missing some, so give me 1 second. Marvin is done, Jackie is done, Anna is done, Patricia, and Miriam, no las he escuchado, I haven't heard you, did I? Okay, right? Miss, yeah. Con Patricia. Hello, Patricia. Okay, hello. You can do it. Okay. Dale, dale, compañero. What does Chris, pero primero te pregunto con quién trabaja, Pea. Ajá, yes, yes. Okay, hello, what is your boss? Repeat, hello. Please. Hello. Like, who is your boss? ¿Quién es tu jefe? Who is your boss? Oh, lo siento. Sorry. Who is your boss? My boss is Chris Martin. Okay, what does Chris do on vacation? My boss visits Costa Rica. Okay, and what do you like your boss? I like his songs.
Okay, where does Chris live? Miss, I don't remember. How do you say Gran Bretaña? UK. Oh yes, UK. He lives in UK. UK, Gran Bretaña. Okay. Okay. What do you work with, Chris? Because he's a famous person and he's very nice person. Perfect. And how long have you worked this with Chris? Sorry. 4 or 5 years. Perfect. And then where does Chris go concert? Chris Martin goes to Barcelona, Spain. Finish, Miss. Finish. Okay, perfect. Thanks. Lady. Thanks a lot, guys. It was all right. I didn't know who was Chris, but they told me that was from Coldplay. So I know the band. Complemento. Yes, okay. I know. Coldplay. No, all right. That was very good. Very good conversation. Me falta alguien más. I'm still missing one more, if I'm not mistaken. So Brenda is done. Patricia is done. Brian is done. Lacey. Sandra. Daisy and Sandra, girls, me falta, I'm missing you. Vamos, yes, Sandra, vamos. No crean que nos hemos olvidado de ustedes, you know, Daisy was like, vamos, Daisy. So, girls, go. What do you do? Hola, Sandra. What do you do? I'm personal assistant of Adele. When does she return trip? Repeat. She returns the next week. Where do you live? She lives in Argentina. How old are you? She's 30 years old. What does you do on vacation? She exercises. She goes to the beach. What time do you have breakfast? She eats breakfast at 9 a.m. Creo que solo esas preguntas tenemos. Okay, thank you, Sandra. Thank you, Daisy. Mm-hmm. That was all right. Very good. I like your answers. They were quite good. The questions were okay. Quizás solo cambiarle el does y luego el she, right? What time does she? Lo demás, super bien. That was very nice. Okay, guys. So, but that was quite good. Okay, I like it. Because third person tiende a ser un poco complicado, you know? But let's take a look at the following. So, tenemos la pregunta, right? Exactamente como ustedes la hicieron. What does she do? Where does she go? Which department does she supervise? What time does she start to work? Etc. So here, tenemos un par de ejercicios. Create questions with the words provided. Vamos a crear la pregunta. We are going to make the question utilizando tercera persona. That means que cuando yo tengo he, she, all right, Ingrid, and employee, yo voy a utilizar does como mi auxiliar. I'm going to use this word para poder hacer la pregunta, all right? ¿Qué va primero? WH, luego el auxiliar does, luego el sujeto de quien estamos hablando, y luego la acción, el verbo, all right? So, les voy a dar un par de minutitos para que escriban la oración. Si ya la tienen, la pueden compartir en el chat, no hay ningún problema. So, we can check, okay?
So 5 minutes, chicos. 5 minutitos. 5 minutes. Teacher, a question. Yes, tell me. Solo es de armar la pregunta. Digamos que sí, pero le falta algún elemento. En la mayoría de ellas falta el punto importante que sería el auxiliar, all right? Entonces vamos a crear esas preguntas y vamos a agregar lo que haga falta. Mm-hmm. Okay, thank you, teacher. You are welcome. Yes, en la primera, si lleva el auxiliar, o sea, siempre sería have, pero si no lo lleva, sería has. Okay, very good question. Cuando hacemos preguntas, siempre va a llevar un auxiliar, o sea, que el verbo no se cambia, okay? Vamos a usar have en preguntas. Uh-huh. Yo sé que tiene he, right? Y puede ser como, pero tiene he, pero vamos a tener que agregarle un auxiliar porque es pregunta. So, les voy a mostrar acá. I'm going to show you. Ese material lo tienen en el manual, ok? So, pueden referirse al manual. Revisemos este punto ahorita, que es bien importante. Let me erase this. So, I get, for example, el verbo have, ok? Have, con tercera persona cambia. Has, y yo digo, por ejemplo, he has. My brother has. Pero, ¿qué sucede con pregunta? Ok? Does your brother have a bicycle? Okay. So, en una pregunta, como yo tengo does, el does me indica que es pregunta, entonces es necesario. Como ya tengo does, no necesito hacer un cambio acá. All right. Lo hago en la respuesta, pero no en la pregunta. A pesar que acá diga your brother, yo puedo poner acá he, does he have, pero siempre va el have, no has. Cuando yo utilizo has, cuando yo respondo, does he have a bicycle? O le puedo preguntar, por ejemplo, where does he have a bicycle? ¿A dónde tiene una bicicleta? So I can tell you, he has. Cuando yo respondo, entonces sí necesito hacer el cambio, ¿ok? He has a bicycle in the house. ¿Yes? O sea, que prácticamente la primera quedaría como with does. Entonces la primera, so the first, okay, dice why. ¿Cómo sería la primera? Why? Why does? Does, why does he have a meeting? He have. No cambio el have. Siempre voy a utilizar el mismo, okay? Why does he have a meeting? Exactly. Se la voy a escribir en el chat para que vayamos confirmando, you know. So why does he have a meeting? Exactly. Why does he have a meeting? Esa sería la pregunta. Pero comprendemos porque el no cambio, guys. Is it clear? O revisamos otra vez este tema. Yes, no, no. Tercera persona. Yes, teacher. Creo que escuché a alguien por ahí. Tell me. Repeat. Okay, sure, yes. No problem. All right. Revisemos the following. Les voy a compartir un archivo de Word because es más fácil. It is easier. No problem. Let's take a look. Okie dokie. So give me 1 second. And let me share this. Okay, let me make this bigger. And there you go. Okay. Let me do the following. I'm going to make a little table to get this topic easier. Okay, positive, negative, and questions. Vamos a enfocarnos en tercera persona, okay? So third person, estamos hablando de he, she, and it. We are talking about these three people. Entonces, en positivas, por ejemplo, voy a usar a Norbert ahorita, okay? Norbert, he's going to be my volunteer. Norbert has a, I don't know. What do you have, Norbert? A new computer. Okay. A cat. Okay. I don't like it. No, okay. Oh, a car. So I was like, oh, no, cats. No, okay. So Norbert has a new computer. Okay. Now, esta es positiva. Okay. Pero como puedo decir, él no tiene. Okay. Norbert tiene un gato o tiene un carro. Do you have a cat or a car?
Una moto. Okay, pero what about cat? Do you have a cat? No. Okay, usemos esa. Yo quiero decir que él no tiene. All right. Necesito decir no. ¿Cómo digo no? No puedo decir solo Norbert. No, no se puede esto. Uh-huh. Norbert. Don't. He has. Don't. Así. Don't. Pero es él. Is he? Don't have. Norbert. Doesn't. Norbert doesn't. Okay. Y ahora viene el punto importante. En positivas, yo hago el cambio, ¿ok? Lo voy a hacer acá con otro colorcito para que lo veamos. Positive, I make a change. Negative, no hago cambio con el verbo, lo pongo normalito, ¿ok? Porque yo tengo doesn't. Doesn't no me permite. Doesn't have a cat. Él no tiene. He doesn't have a cat, ¿ok? Now, I got into questions, ¿all right? ¿Cómo hago las preguntas? Yo necesito un auxiliar. Acá use does, voy a usar el mismo. Porque este es mi auxiliar para él. Does Norbert, y esta es una pregunta, pero yo ya puse does, entonces tampoco necesito hacer cambio con el verbo. Does Norbert have a motorcycle? Motorcycle. Does he have a motorcycle? Yes, he does. ¿En qué momento hice el cambio? Only positive sentences. ¿Ok? So positive sentences, yo le voy a agregar s. En el resto, no. Negativas, questions, no. No necesito hacer cambio. Ok, veamos otro verbo, ok. I'm going to have, let me see, I'm going to have, Gaby está acá. Is Gaby here? No. Yes. Maybe. Gaby, are you here? No vi a Gaby. All right. Sandra, okay, I'm going to use Sandra next. So for next, I get here, Sandra. Okay. And I have the verb eat, por ejemplo, ella come, all right? So Sandra, for example, today says, oh, I'm super hungry. Y ella se come, no sé, 10 pupusas. So Sandra eats 10 pupusas, all right? I don't know if this is true. Sandra se puede comer 10, not right. I don't think so. No, de las de 8 por el dólar. Tampoco. For one dollar. No, I don't think so. Okay. What do you say, Camelona, teacher? She's a big eater. I don't know. Okay. Sandra doesn't eat. Ah, Sandra. Como es ella. Doesn't. Con ese o sin ese. With or without. Exactly. No voy a cambiarle. Si se fijan, solo en positivas. She doesn't eat 10 pupusas. That's not possible, okay? And here, chicos, alguien me dejó abierto el microphone, I think. Thank you. And now, in questions, okay, I got questions here. Y quiero preguntar, ¿cuántas pupusas se come ella? How many? How many? ¿Cuántas? Okay. How many? Cuando quieran preguntar cuánto, how many? How many pupusas? Y ahora voy a agregar el resto. ¿Cómo pregunto cuántas pupusas se comen? How many pupusas? Vamos con esto. Necesitamos el auxiliar. Siempre vamos con ello. That's Sandra. How many pupusas? That's Sandra. Okay. Y ahora, eat or eat? ¿Cuántas pupusas? ¿Con o sin ese? Eat sin ese. It sin este el auxiliar. All right? Porque ya tenemos does y es obligatorio ponerle acá. Here, en negativa también ya tenemos, ok. So we already have it. Entonces, no le puedo agregar ese. Más o menos, a little bit better. Yes. Preguntas, do you have any question? Chicos, no tengan miedo de preguntar, please. Ask. Solo voy a quitar, solo quiero notar acá. Of course, creo que escuché a Ana, I think. No, yo, teacher. Okay, tell me, Ingrid. O sea, que prácticamente como ya veamos la palabra doesn't, es porque, o sea, automáticamente nos indica que es pregunta, como dice usted, ¿verdad? Okay, si usted comienza con does, si en algún momento escucha does acá, como al inicio, me está preguntando, right? Pero si usted escucha doesn't, este doesn't solo significa no, ¿ok? Yo no tengo, yo no como, yo no manejo, yo no
tomo, yo no fumo, ok. Entonces el doesn't solo me dice un no, no tiene otro significado. Perdón, esa era la pregunta, el doesn't nada más. Yeah. Yo dice doesn't, pero sí, es el doesn't, esa era mi pregunta. Ah, ok, ok, ya, yeah, este doesn't es un no. Entonces, como una regla gramatical, ok, cuando ustedes vean un doesn't, no va ningún cambio acá. Uh-huh. No puedo cambiar ningún verbo. Uh-huh. Ok. Yes. Yes, tell me. En las tareas, en la tarea 12 creo que nos toca en esa semana, ¿verdad? Uh-huh, correcto. Entonces, yo no pude hacer la tarea del el número 3 y el 5, no lo pude contestar. Yo quisiera que usted me sacara de duda si yo no he entendido por qué siempre de das. En la número 3 dice, where, pleca, jump, pleca, come, pleca, does, pleca, from. Similar al ejercicio que estamos haciendo ahorita. ¿Manda? Similar al ejercicio que estamos haciendo ahorita. Ajá. Okay. Igual. Entonces, yo le he puesto, where does, jump, come, from. Pero me sale que no está correcta. Entonces, yo quisiera saber cuál es el error. Deme un segundito, le voy a compartir mi pantalla. Give me one second. ¿Cuál es el ejercicio, me dice? Es el número, es la tarea 12 y es el ejercicio 3 y 5. Esas dos que tengo difícil. La tarea 12. Ok, estamos hablando de esto de acá. 12. Esto de acá. All right. De hecho, ese es el ejercicio de ahora. De la sesión 12, ok. Ay, no les quiero dar la respuesta. Vaya, ¿cuál es el ejercicio? El número 5. Es una trampa, teacher. Ese. Bueno. Ok, vaya, y dígame qué ha puesto. Buena esa, Jocelyn. ¿Qué ha puesto? Vaya, solo le voy a decir yes or no. ¿Qué ha puesto? Sorry, teacher, no sabía que no podía decirlo. Teacher, no. Es que ella lo ha puesto bien. Ella lo ha puesto bien, teacher. Yo tampoco le quiero decir, o sea, no hay nada malo en lo que ella ha puesto. Sí. Simplemente yo, porque costaba que lo agarrara. Es una cosita ahí que okay. Lo que le está, vaya, algunas le veces está fallando y no sé si se lo puedo decir. Sí le puedo decir en qué puede revisar. Ajá, la respuesta no. Ya, porque sería avanzar. Se la... Solo dígame si es en el auxiliar el problema. Vale, una cosita bien importante con esta parte es la siguiente. Iniciamos siempre con letras mayúsculas, right? Entonces revisa si ha puesto la mayúscula. De la última siempre debe ser el signo de interrogación, ¿ok? Si no le agrega por alguna razón el signo de interrogación, solo Miss, uh-huh. Siempre le va a dar incorrecta. Siempre le va a dar incorrecta. Ok, ¿y qué hicieron ustedes para que se las aceptara? No, es que hay una parte... Yo confié el 2. Chicos, alguien me dejó, creo, el micrófono abierto, I think. En la casa de Brian está construyendo. Hay una parte en la que... hay como una parte en la que... Puedo hablar. Y lo siento, compañeros, es en mi casa. Quiero escuchar, por favor. No worries. Yeah. So, Patricia, ¿cuál era, perdón? What was that? Es que hay una parte en la que como que explica que los, como decirle, they, I, y todo eso se escribe en mayúscula. Entonces, creo que es ahí el detalle. Ok, so podemos revisar eso. Thank you for sharing that. Podemos revisar esto. Deme un segundo, déjeme revisar. Let me just take a look. Si hay algo por el estilo. Give me one second. No. Ok, so, solamente le diría que revise tal vez la primera letra porque no van con mayúsculas. They don't go here with capital letters. They con mayúscula, teacher. No va con mayúscula. Ya, yeah, pero revise, porque... ¡Ay, se lo aceptó! Ya, yeah, porque según la respuesta, no. Y doesn't go that way, ok. Pero revisemos, y si no me indica... Pero no va al principio, no va al principio. Así como ella lo había puesto, estaba bien, solo okay. Era eso, pero no sé. Ah, okay. Todo es un nuevo reto.
sí, si en algún momento no se les acepta es porque la plataforma está como muy cargada, right? Entonces pueden cerrar todo, vuelven, le dan refresh, ok, la recargan y pueden ingresar nuevamente. A veces eso pasa. Pero es ok, y si no me la comparten y pido que le hagan un cambio. No worries. A mí no me agarraba cuando estaba el nombre de él en mayúscula al principio. Ah, ok. Lo pasé sí. En minúscula. Sí, ajá. a veces también puede pasar. Tal vez eso le pase a ella. Ajá. It's changing. Tal okay. vez. Tal por vez, ejemplo, Brian. Yo estaba poniendo John con la inicial mayúscula y no lo agarró hasta que lo puse. Lo puse en minúscula. Ok. Oh, de hecho, acabo de revisar okay. Y así me quedo en minúscula. Pero ok, no. Entonces probemos si como cositas así. Liz, digo que es trampa para todos. No, it should work. A veces la plataforma solamente necesita un respiro, ¿ok? So, coming back to the exercises, la primera dijimos que era, why does he have a meeting, right? So, lleva, has, does, porque hablamos de he. What about the rest? Revisamos la dos. Let's take a look at number two. Si alguien la tiene, la puede compartir en el chat, you know, if you get number three as well, so we can check. Le voy a dar unos tres minutitos. Where does okay. Yes, take your time. Tómese su tiempo para que la puedan hacer on your own, all right? Y si ya la tienen, pues pueden compartirla en el chat y revisamos. We can take a look, no problem. Si necesitan ayuda, also let me know, please, para que revisemos otra vez el tema. No hay problema. We are good. Okay, where does she process the payments? Okay, Anna nos comparte and Jacqueline. Oh, everybody, okay. So where does she process the payments? Yes, very good. Where does she process the payments? Yes, that's okay. That's number two. What about number three? Everybody, let's go with number three. Norberto, that's okay, pero nos falta el she, where y la h en la primera palabra. Where does she process the payments? Lo demás está súper bien. Uh-huh. What does Ingrid do on Wednesday? What does Ingrid do on Wednesday? Okay, that's okay. Very good, guys. That's all right. Recordemos algo bien importante con los días de la semana, all right? Que todos los días van con mayúscula. Okay, la primera letra va con mayúscula. Monday, Tuesday, Wednesday, they go with capital letters. Eso es bien importante, okay? So, what does Ingrid do on Wednesday? That's okay. Jocelyn, yours is good. What does she process? Solo que creo que me combinó con la tres. I would say, sería where. Where does she process the payments? Okay. Brian, I think you got number four. Ok, en la número 4 hace falta una palabra, dos palabras, all right? Una es el auxiliar, pero falta algo más. There is something else missing. Falta otra palabra más. Antes de employee. He. No. It's not he, pero... Hey. Day, almost, pero exactly. So when does the employee? When does the employee exactly? When does the employee acquire the raw material? Yes, porque estamos hablando de un empleado. Entonces, Brian's sentence is actually very good. When does the employee acquire raw material? The raw material. That's very good. Okay, everybody. Eso serían like third person questions. ¿Estamos bien hasta acá? Are we okay? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que se les haya quedado? Like the doubt? All right, so let's continue practicing. Todo eso yes. Que vemos es simple present. Todo sigue siendo simple present. No hemos cambiado de tiempo porque seguimos hablando de como rutinas, cosas diarias, okay. Actividades que hacemos diariamente. Yes. Gracias. So, you are welcome. Okay, everybody, here we have.
Create a conversation with two partners about their daily activities at work. Then ask questions for extra information about someone else's duties. Entonces tenemos A, B y C. Tenemos tres personas in each conversation. And for example, la primera persona pregunta, what do you do on weekends? And you say, I start to work at 1 o'clock. I prepare the machines, you know. I don't know. I write reports, etc. Wow. When does your supervisor check all the things you do? Actually, he checks once a month. And what about you? Cuando preguntamos, what about you? Es como, ¿y qué hay de ti? Cuando quieren decirle a alguien más, right? And what about you? What do you do? Yeah. So vamos a crear una conversación similar a esta. Por supuesto, le vamos a cambiar everything. Ok, y vamos a incluir preguntas con third person singular. When does your supervisor check? When does your boss, when do you have meetings with your boss? Ok, where or why or how? Ok, so es una conversación cortita entre tres. All right, podemos tomarle foto. You can take a picture. O si no, igual está en su material como referencia para que la tomen por ahí. ¿Preguntas? ¿Any question? I guess no. Okay. If it is a no, it's all right. Not a problem. Vamos a crear otros grupos. We are going to be working on more groups. Okay. So everybody has the opportunity to practice. Everybody tienen 10 minutitos. You got 10 minutes maximum to make this conversation and then we come. So everybody, let's go and practice. Y luego, quiero ver, en la B, I start to work at 1 o'clock, podemos ponerle 2 o'clock. Ajá, ¿tú? Sí. I start to work at 2 o'clock, así sería. Sí. Ah. Ahí. En la C es como wow, when does your supervisor check all the times you do? Ahí quiero ver. En la C creo que dice cuando hace la supervisora
o el supervisor la revisión. La C entonces quedaría como está, ¿verdad? La... Sí, esa sí, así quedaría. Solo pregunta, ¿qué horas hace la supervisión como el trabajo? Vaya en la donde dice wow, when does, dice cuando revisa su supervisor todas las cosas que hace. Esa la dejamos así. Sí, solo la vamos a cambiar en la B nuevamente. Y la vez que realmente él revisa once a month. Una vez al mes. Ahí le podemos cambiar. Él revisa una vez al mes, él revisa una vez a la semana. Una a la semana, ajá. Yeah, actually, he checks once a week. Para avanzar, debemos unir esfuerzos y empujar todos hacia el mismo lado. Semana. Week. El pueblo sabe. Que debemos dejar atrás a los mismos de siempre. La esa la dejamos igual. And what about you? And what about you? What do you do? Sí, creo que sí. And what about? ¿Qué podríamos lograr como país? What do you do? May. Vamos a cambiar las respuestas, ¿verdad? Entiendo. Sí, de algunas palabras. De hecho, ya cambiamos la de que era la de la top. Clock. Luego el que clock, es once a week, una vez a la semana. Conversación y después hablamos otra. Sí. Yo no sé cómo. O sea, para que los cuatro, dices tú, para que los cuatro entremos de una sola vez en la conversación. Ajá, yo diría para que entre aquí de una vez. Ok. Pero. Ay, permítame. Sí. Compañero. Dígame. Quizás aquí para poder agregar a Daisy, podría decirle yo, como usted ya me respondió a mí, ¿verdad? Uh-huh. Yes, I do. I consider it difficult. Yo podría decirle como, veamos, como tiene alguien o tienes a alguien que te ayude, algo así, como para decirle, para que usted me diga como, sí, Daisy me ayuda, no sé. Do you have a person help you, algo así, va, no sé. Ajá, quiero ver, tú tienes, tú tienes, quiero ver. A person. A person. Assistant. Ah, yes, así yes, podría ser, sí. Do you have a person assistant? Vaya, eso le preguntaría yo, ¿verdad? Assistant. Y usted me diría que sí. Oh, yes. Yes. Oh, yes. Ajá, sí, como una expresión, ¿verdad? Oh, yes. Yes. Clear. Clear, claro. Yes. Oh, yes, yes. Clear. Yes.
Y ahí usted nos presentaría a Daisy. Oh, yeah, así ponenme. Oh, yes, clear. Claro. Yeah. Y ahí nos presentaría usted a Daisy, compañero. Is a person assistant. Yes. Sandra. Yes, perdón, Daisy. Yes, I have a personal assistant. Her name is Ingrid. Uh-huh. No, I have a person. Daisy sería. Assistant. Daisy. Her name is Daisy. Vaya, ahora pongamos algo para que Daisy diga ahí algo. Daisy, estás ahí. Está concentrada esta mujer. Ese de un solo que haga una pregunta a él. Quiere ver, vaya, dijimos que sí, como considera que es difícil. Tienes una... O ahí alguien le pregunta a Daisy, where do you do, Daisy? Vaya, Ingrid, si quieres entra tú, Daisy, porque yo ya pregunté eso. Ah, también, Y vuelvo a preguntar, what do you do? Sí. Y vuelvo a preguntar, pero ya la pregunta sería con ella. Para Daisy, ajá. Para ella. What do you do, Daisy? Así, ¿verdad? What do you do, Daisy? Y ahí me responde Daisy. I check report. I check report. I do. Podrías quizás especificar qué día lo haces, si lo haces, digamos, todos los días o un día específico de la semana, no sé. Puede ser también ponerle, yo recibo las llamadas o mensajes para René. Puede ser, no sé, como su secretaria, en pocas palabras. Entonces, el iPhone, ¿verdad? Call phone, sí, algo así, ¿verdad? Sí, pero ¿cómo se dice recibir? Ya no me recuerdo. Ay, quiero ver. Recibir. I can say hi. You can say get. Miss, hello. Hi, guys. Yeah, you can say get. ¿Cómo se dice recibo las llamadas para get. René? René. I get. I get. ¿Verdad, Tisha? Sería I do. I get a call of René. Es como él le llama o usted anota la llamada de él. Yo recibo la llamada. Cambiémoslo entonces. I get René's call. I get René's call. Yo recibo la llamada de René. Bye. Okay. Thank you, Miss. Thank you. Yo digo que sí es tú. Creo, ¿no?, que tenés. Sí, ajá. Creo que no nos perdimos tanto. Primero, ¿quién preguntaba? Ingrid. What do you do on week? On weekday. Ahí. Ajá, ahora usted, Guillermo. I start to work at 6 a.m. I prepare, Mr. Patrick. Patrick o Mrs. Patricia, te vas a ir, va. Patricia. ¿Por qué, pues? Este,
Anthony, ¿verdad que tú eres el Anthony abandonado? De esta chica de... Tú eres el Anthony de esta chica de... No sé, una que sacaban antes. De Candy. No sé. Que estaba enamorada de Anthony. ¡Candy! ¡Candy, Candy! Candy. ¡Hey, guys! ¿Está que le va Candy? Vamos a ir a los planes de rendero. El Anthony de la Candy. That sounds good. That sounds super good. Okay. Marvin está conectado dos veces, right? Sí, es que aquí lo leo en la compu, pero en realidad lo estoy viendo en el teléfono. Oh, nice. Sí, así fue. I was like, Marvin. No me había percatado que estaba twice. No, pero no se preocupe. You can leave it there. No hay problema. Solo quería confirmar. All right, everybody. So I heard some of you talking, but I would like to listen to a couple more, you know. Algunos que casi no han tenido la oportunidad de participar, así que I want everybody to participate as much as possible. So, Droidcam, what is that? Oye, ¿cuándo? Ese es para que lo descargue Marvin. Droidcam, ok. Para que no use los dos. Ah, ok. I didn't know. Okay. All right, so descarga esa aplicación, Marvin. Okay, so I'm gonna go with colors because this is a little hard. Patricia, please, you are, es la primera que me aparece en la pantalla, así que tell me one color, please. Okay. Ay, sí, quiero ver un celeste. Okay, so light blue. Now, but no, Norberto, I'll go with you. So Norbert, please, ¿quién estaba en su grupo? Who was in your group? Ay. Oh, okay. Okay, so that was Brian. So Norbert, Brian, ¿alguien más? Who? Hi. ¿Quién? Danny. Okay. That's all right. Okay, guys. So please help us with that. Ya va con dolo todo, ¿no? No. No, not really. Okay. Let's go. Hello, Norberto. What did you do on Monday? Tell me. Hello. I start to work at 8 o'clock. I am a cashier. Whoa, when do your supervisor check all the things you do? Actually, he checks every day. And what about you? What do you do, Danny? I am bookkeeper. I start to work on 8 o'clock, order papers, white reports. What about you? What do you do, Brian? Okay, and I'm an insurance agent. I check and write reports every day. And that's it. Well, okay, guys, thank you very much. That was okay. I like it. Guys, todos los días van como un poquito más claro. It's very easy to understand what you're saying. Así que very nice. I like it a lot. Danny, ¿quién es el siguiente? Who is next? Porque si le pregunto a Brian... Patty. So, Danny, go. No, Marvin. Yo estaba... Moisés. Okay, thank you. That's all right. Me sacó y me llevó a otro grupo. Ingrid casi no ha participado ahora. I changed yours. Yo quiero escuchar a Brenda. Ajá, Brenda. Es que siento que ya va con intención. No, Ingrid no ha participado casi ahora. Ay, Ingrid. Ingrid. No worries. Okay. Ingrid, Jackie, yes, Marvin, no, and Moses. Vale. Okay. First, okay, escuchémonos a ustedes. Let's listen to your group. Perfecto. Okay. Compañeros, ¿están por ahí? Yes. Pero in the meantime, déjenos escuchar primero a Jackie, Marvin y Moses, y luego vamos con su grupo, Ingrid. No worries. Ah, perfecto. No worries. Comenzamos. Okay. Hi, everybody. Good night. What do you do on the Monday? Okay. I start to work at 2 o'clock. I prepare the machines and tools. Wow. When does your supervisor check all the things you do? Actually, he checks once a week.
Okay, and what about you? What do you do? Well, check the raw material. Fine. That's it? okay, that's all right. That's all right, guys. Thank you, that was all right. I was like expecting, So, okay, that was very nice. Ingrid y Brenda. Thank you. Yes, Ingrid, ustedes van a ser las últimas. You will be the last. So, Ingrid's group. ¿Quién estaba en su grupo, Ingrid? Estaba con Daisy, Miriam y René. Yes, Miriam y René. Yes, Brenda se salvó. Hello. Go. Hello. Después Brenda. Empiezo, compañeros. Ok. Dale, Ingrid. Vaya. What do you do on the weekday? I start to work at 6 a.m. Then I prepare my breakfast and I prepare my report. Really? Do you consider it's difficult to prepare the report? Yes, I do. I consider that is difficult. Do you have a personal assistant? Yes, I have. Her name is Daisy. Ahí empiezo yo. Perdón. What do you do, dale con Sandra, Dios mío. He tenido a Sandra toda la noche. I check report and get Renee's call. Only that, miss. Only that. Thank you. All right. That was very nice. So Sandra por acá la claman, you know. That is like super, super nice. Okay, everybody, you did it nicely today. You did a very good job with third person singular, with questions. That was super good. Regálenme solo un minutito. Let me go ahead and check si alguien me hacía falta de tomar nota de asistencia. And I'll let you go. No se les olvide siempre, you know, revisar la sesión del día de ahora, sería la número 10. Si tienen dificultades, como lo indicaba antes la compañera, podemos utilizar los tips que Patty nos mencionaba también. Algunos pueden ser con mayúsculas, probemos minúsculas, so that system can take it, right? Y si tienen, de verdad, si no se los acepta, me dicen y acá lo revisamos, no hay ningún problema. So I was missing Gabriela. Gabby Alejandra. No, right. She's not here. And Ingrid. No, pero Ingrid ya está con nosotros. I was missing also Sandra. But ya veo a Sandra por acá, right? I see you. Okay. Okay, everybody. So thank you so much for your attendance. Gracias por estar acá, everybody. That was super, super good to have you. Terminamos la sesión número 12, ok. Esta semana vamos con la tercera semana, así que please do not miss it, no nos perdamos ninguna sesión, all right? Thanks everybody, que disfruten su noche, have a good night, and I'll see you tomorrow. See you, bye everybody, see you tomorrow. Good night. Good night, coworkers. Bye, qué bonito habla.